En cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una pareja fue víctima de robo en el barrio La Floresta. La pareja se encontraba desayunando en un negocio del sector cuando fueron interceptados por dos individuos que iban en una motocicleta, según testigos del hecho, sin placas. Pues yo llegué como tipo 7 de la mañana ahí a ese negocio a desayunar, ahí venden empanadas desde temprano. Y pues nos sentamos ahí, yo creo que como a los 10 minutos, fue cuando yo sentí que por la parte de atrás se me hizo un muchacho se bajó de una moto y me apuntó con el revólver. De acuerdo a lo manifestado por una de las víctimas, fueron amenazados con arma de fuego para que entregaran sus pertenencias. Él me pide el teléfono porque yo tenía el teléfono en la mano. Yo trato de no, o sea, yo le digo a él que no me lo quite. Vuelve y me repite y me dice, entrégueme el teléfono, y se monta en la moto. Es más, en ese momento que se monta en la moto, yo le digo a él, entrégueme la cédula, porque yo tenía la cédula metida dentro del forro del celular. Y él va en la moto y él me tira la cédula en la calle. Yo miré si tenía placa la moto andaba sin placa. O sea, no tenía placa porque fue lo primero que miré, pero iba sin placa. Y pues en ese momento, como eso fue tipo 7 y algo de la mañana, pues casi no había gente por ahí. Entonces estaba muy solo, allá había unos señores, pues ellos los que estaban por ahí, lo que hicieron fue que cuando el muchacho se baja de la moto con el revólver, lo que hace es que ellos se retiran. La comunidad del barrio La Floresta hace un llamado a las autoridades para que incremente la seguridad en esta zona, en donde los hurtos han ido en aumento.